Qué poquito que es. Dice, ¿se moverá el sistema de la figura este? Ah, este. Este, ¿qué hablo del sistema? Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Esta mide 10, esta mide 15, esta mide 20 grados. Dice, calcula la aceleración del sistema de la figura sin el rozamiento y sin rozamiento. Masa igual a 15. Masa B igual a 10. ¿Qué hacemos? Pues aquí tenemos peso de B y la tensión de B. Aquí no tenemos nada más. La tensión es la misma para los dos. Y aquí tenemos la tensión. ¿La has hecho? ¿No te ha salido ni sin rozamiento? Bueno, que lo hago sin rozamiento, ¿no? La normal que va para acá y el peso que va para acá. Normal de A, peso de A. Entonces, este debes componerla en dos. P a X, P a Y. ¿Vale? Entonces tenemos. Primero descomponemos. P a X es P a por este ángulo semejante a este, por el seno del ángulo. Y PAI es PA por el coseno del ángulo. Operamos un poquito. Sería 15 por 9,8 por el seno de 20. 50,27. Y 15 por 9,8 por el coseno de 20. 138,13. ¿Vale? Luego planteamos la ecuación para el eje X, para el eje Y. Para el eje Y no hace falta, pero bueno, la pongo. Sí, espérate. Estoy primero con el A. Aquí no hace falta porque no hay rozamiento, pero la voy a poner porque ahora la voy a cambiar para rozamiento. Esto sería NA menos PAI igual a 0. ¿Vale? Y aquí sería, ¿para dónde crees que se va a mover? Yo creo que se va a mover para acá. ¿Vale? Entonces, la tensión va a ser positiva y la componente X del peso va a ser negativa. Eso tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. Y en el otro, en el cuerpo B, el peso de B menos la tensión tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. ¿Ve la fórmula o no? En el B ya me he equivocado. ¿En qué? Lo he puesto al revés. ¿Tienes que haber En el B sido? lo he puesto en vez de para la derecha, lo he puesto para la izquierda. Si lo haces bien, te tiene que dar negativo. Me ha salido negativo una cosa. La aceleración. La T. La T. Claro, está todo al revés. Pero en cuanto te da negativo, lo haces al revés y te da bien. Lo tienes que hacer dos veces. Entonces aquí me queda T menos la X igual a masa de A, 15 por la aceleración. Y aquí me queda el peso de B, que sería 10 por 9,8, 98 menos T igual a masa de B, 10 por la aceleración. Y aquí tengo las dos ecuaciones. Tú me has dicho que te ha pasado lo mismo que antes. Te mato. La resolución sería T igual a 15A más 50,27. Sustituyo la T allí. 98 menos 15A menos 50,27 igual a 10. ¿Vale? Y me queda. ¿43,73 igual a 25A? Ya sería 1,9. ¿Vale? Y T sería, la despejo de aquí, 15 por 1,9 más 78,9. ¿Vale?
Y para hacer un rozamiento solo hay que cambiar una cosita. Esta mañana le tiene que bajar desayuno a los niños. Vienen sin desayunar. Claro, si no rinden nada, están cansados, están reventados, no hacen nada, no entienden. Claro, si tu cerebro está totalmente apagado. Yo qué sé, no le das un aire de No, desayunar. no, no, porque dice que vomitan. Digo, es que ya desde el principio. Desde el principio lo hacen mal. Claro, tú imagínate en el instituto, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin comer. Tú no puedes rendir ni académicamente ni de ninguna manera. Sin desayunar. Yo sí. Claro. Pero, porque a mí no me. A ver, si fuera algo más exigente, pues, pero. Que no, que no. Muy mal. Claro. ¿Y qué me has dicho, José? ¿No hemos desayunado? Sí, tengo hambre, dice una, tengo hambre. ¿Tú has desayunado? No, tú no, tú no, tú no. Yo subí a coger algo de fruta y le he dado algo de fruta, pero es que los niños tienen que desayunar. Tienen que desayunar. ¿Tú eres de los que no desayunas? No me mira así. Pues sabes que nunca desayuno, ¿no? ¿Ves? Es que tú vas a un trabajo, tú no puedes estar sin comer. El cerebro necesita glucosa. Necesita. Ya, pero de las 8 a las 11 y cuarto son 3 horas que no comes. Son 3 horas que no estás al 100%. Nada, poco Pues bueno. Yo me he comido unos tazones de cereales. ¿Qué? No, no, ¿por qué? Por mi cuenta. Porque yo este año he hecho el A2 de francés. Ajá. O sea, no lo hice el año pasado y este año estaba con el B1. Pero como empecé a suspender, pues me tuve que quitar. Ya no sé si este año apuntaré con pruebas libres o ir. Yo no tenía tiempo en segundo bachillerato para hacer otra cosa, pero bueno. Ah, yo tampoco. Pero yo mi objetivo es suspender en junio, por decirlo Y así, sacártelo y en entrar. verano. Exactamente. Ese Ah, era mi objetivo para este año, pero va. suspendí. Vale. Pues sí, hazlo. Venga, rozamiento. Hacemos el rozamiento. ¿Estás entero de esto, no? Para con rozamiento. En rozamiento solo cambia una cosa. Que ahora hay que usar esto. ¿Por qué? Porque ahora aquí hay que meter. ¿Qué hay que meter aquí? La fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Yo voy a seguir suponiendo que va para allá. Negativa, va para abajo. Si se mueve para acá, va para acá. No sé, que la normal es 138 PAI, que lo hemos calculado antes. La normal es PAI. Entonces, me queda que T menos PAX, que es 50,27, menos el coeficiente de rozamiento, que me dicen que es 0,3, mu. Mu. 0,3 por esto. Tiene que ser la masa de A, que es 15 por la aceleración. Fíjate que eso es lo único que cambia, porque esto no cambia. ¿Qué pasa? Que todavía restan más, la tensión tiene que ser un poquito mayor. Y a ver si no da negativo, que si da negativo hay que hacerlo otra vez. Despejo de aquí la T, 91,7 más 15, la sustituyo aquí. ¡Uy! No da negativo de chiripa, guapi. Guapi, tía, guapi. Qué fuerte me parece. Porque da 98 menos 91,7. ¡Uy!
Si hubiera dado negativo de eso, pues ya a freír mona, hacerlo otra vez. 0,25. Por supuesto, con el rozamiento la aceleración es mucho menor. Venga.